Este año sin duda fue un año mágico. Fue muy especial, viajé mucho desde Miami. Miren qué bonita vista desde el cuarto de hotel. De hecho, creo que viajé un poquito más que eso. Hoy es un nuevo día, voy a explorar la zona. Por cierto, estamos ya en Atlanta, Georgia. Está amaneciendo aquí en Querétaro. Estamos en una ciudad que se llama Baton Rouge, cerquita de New Orleans, Salt Lake City, Tuscaloosa, Alabama, Washington DC, la Ciudad de México, León, Guanajuato, Burbank, California, Detroit. Bueno, pues ya llegamos a Los Ángeles, aquí en Milpitas, Fresno, Albuquerque, Puebla, Guadalajara, Toluca, Mérida, Oklahoma, desde Nicaragua. Bueno, ya llegamos a Tegucigalpa, Honduras. Hemos llegado, estamos en Guatemala. Paseamos, conocimos, probamos nuevas comidas, caminamos para recorrer muchos lugares. Tiempo, inclusive hicimos unos ajustes, hicimos unas compras que aún siguen siendo muy divertidas. Debo de ser sincero y decirte que no todo en el año fue bueno. Son las 5 de la tarde, ya estamos próximos a irnos al auditorio y a esta altura ya muchas personas saben de la situación en que estamos pasando. Nos han pedido por medidas de seguridad no salir del hotel y eso justamente lo estamos haciendo. Vamos a respetar eso al 100% porque es una situación lamentable. Pero sirvieron de enseñanza y seguimos adelante. Incluso conocieron a parte de mi familia, mi papá. Estamos cruzando en estos momentos uno de los puentes más hermosos elaborados aquí en Sinaloa. Aparte los túneles donde circula un camino antiguo, donde se trasladaban las carretas y diligencias de Durango a Mazatlán, cargadas de oro y plata. Aquí la gente se protege cuando llueve mucho. Se protege un poco aquí con la lluvia. Mi mamá. ¿Qué le pareció el viaje hasta ahora, mamá? Maravilloso, excelente. Mi hermano Oliver. Oliver Atton, que nos vino a hacer el paro de recogerlo. A Lupi. ¡Esta vista! A Lupi. Jorge. Desnudo. Al Ray. ¿Y cómo sabe? Pues ahí me la pasé. Camerina. Camerina, la mujer trabajadora. ¿Qué le vamos a hacer de fuertita? Jorge. ¿Dónde está George? Gracias. Chago. Definitivamente este no es el clima que está esperando un turista cuando viene a la playa. Está haciendo frío, está corriendo mucho aire y está nublado. A mí me gusta. Chago es de aquí, dice que está perfecto el clima. What's up, YouTube? Yeah. Mi primo Pánfilo. Aquí está el Pánfilo recibiéndonos. Y mucha familia más. El primo Pavel que vino a visitarnos ahora. Si yo no hubiera conocido a Guagua, no hubiera conocido a Victoria. Hola. Y si no hubiera conocido a Victoria,
Lía no existiera. Presentando por primera vez desde Guadalajara, Jalisco, en este vlog, la China. Falta muchísima familia más por conocer y lo vamos a hacer muy pronto. ¿Saben? Pero hay una persona muy especial en mi vida. Y aunque a veces la hago enojar. Do you love me? No, porque me dijiste gorda. Are you gonna help me? No lo niegues, te maquillaste para salir en el vlog. No es cierto. Asha. Shouldn't you be putting this away? Sí, pero era para que salieras en el vlog. Vicky se está volviendo la persona más grumpy del universo. Grumpy. Hello, grumpy. También es muy bromista y se sabe divertir. Muchas gracias por acompañarme como mi esposa estos primeros 4 años. Hemos tenido momentos inolvidables que no cambiaría por nada del mundo. Pero algo inesperado en este año nos cambió la vida por completo, que hizo que este fuera el mejor año de todos. Estamos esperando una bebita y estamos muy contentos de eso. Quien no sabe, a mí me tocó traérmela para acá mientras preparan la sorpresa. Ya solamente nos queda el camino de regreso, pero todo está conforme al tiempo. Parece ser que todo sigue bien. Déjame avisar que ya estamos a punto de llegar. Sé que en cualquier momento puedo recibir esa llamada, pero aún no. Aún en espera. Está todavía en el rango normal. Pienso que ya en cualquier momento, hoy o mañana, espero tener en mis brazos una cosita así de chiquita. Ya mero. Ya estoy entrando de la desesperación a la preocupación, porque sí me preocupa un poquito que se pase demasiado. Por fin se llegó el día. Voy a conocer a Lía. Noticias y hay avances, espero que cuando llegue ya esté o que esté a punto, porque ya la quiero conocer. Ahorita vamos al aeropuerto, después voy a volar a Phoenix y después a San Luis Obispo para por fin llegar a Santa María, California. Hospital donde nació Lía, puro Santa María. Lía está en casa, me siento aún más tranquilo y ya está aquí
el acta. Vamos a tratar de tramitar el pasaporte. Lía. Esa Lía se está paseando. Primera foto con Santa Claus. Sí, este ha sido un año mágico. Mejor que todos los demás. Y aún mejor porque decidí capturar esos recuerdos, no solo en la mente, sino en estos videos. ¿Qué onda, hombres? ¿Cómo están? Yo soy Pavel y son las 7:30. Tal vez sea realmente el primer vlog que voy a hacer en esta serie. Estoy muy feliz por todo lo que hemos pasado este año. En lo laboral, muy agradecido con la banda. En lo personal, encantado con lo que estoy viviendo. No hace mucho me hicieron una pregunta: ¿qué le pedirías a Santa Claus o a los Reyes Magos? Dije, nada, lo tengo todo. Soy el hombre más feliz de esta tierra, no me hace falta nada. Quiero también agradecerles a ustedes que están viendo estos videos, porque sí, de cierta manera pudiera hacer los videos y subirlos de manera privada, pero hay algo muy grande en ustedes, una motivación con sus comentarios, con sus likes, cuando comparten los videos, que me hace, de hecho, sentir este compromiso de salir y grabar. Es una fuerza que también me ha ayudado mucho, su apoyo, sus comentarios. Espero que tengan un 2017 lleno de bendiciones y que a nosotros no nos olvide. Muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a ver aquí en el siguiente video.